Pues bueno, yo creo que lejos de la discusión entre si se debería o no se debería legalizar la venta de la marihuana y de sus derivados, creo que aquí esto deja de ver uno, que desde siempre han sido los mismos, desde siempre han estado coludidos el PAN y el PRI, que este tema de estos permisos que se hayan dado de la manera en que se dio, pues son los favores que se pagan unos a los otros y el tema tan grande de corrupción que ya sabemos que hay y que siempre ha habido. Y en segunda, pues que independientemente de cuál sea el tema, siempre va a ser el sacar el beneficio económico, siempre va a ser el negocio. Ya vimos que tanto que presiona el expresidente Vicente Fox porque se legalice la marihuana, no es un tema ni de seguridad pública, ni de salud, ni de si beneficia o no beneficia a la población este tema, sino que pues es simplemente el negocio, ¿no? Yo creo que eso es lo más evidente y, híjole, que cada vez pues me sorprende, ¿no? Que, o más bien, creemos que ya no nos pueden sorprender y nos siguen sorprendiendo aún todavía más. Le siguen rascando cada vez que el presidente rasca en algún tema, si va a sacar algo podrido mientras tenga que ver con ellos.